¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Hola News, edición especial. Soy Alex Ruiz. Es un placer, como siempre, poder saludarlos. Hoy es jueves 29 de abril y, por supuesto, que tenemos la información de lo que ocurre aquí en las Carolinas y también a nivel nacional e internacional. Gracias. Hoy es 29 ya. Qué rápido pasa el tiempo. Se acaba este mes y, por supuesto, estamos aquí nosotros con todo el entusiasmo del mundo para recibir mayo, porque las vacunas siguen en aumento y la gente sigue atendiendo los llamados para que podamos juntos atacar el coronavirus. De esta manera vamos a iniciar con la información aquí en las Carolinas. Y bueno, a medida de que han disminuido las restricciones por la pandemia aquí en Carolina del Norte, en Raleigh, la capital del estado, ha aumentado la delincuencia. De esto nos habla Juan Carlos Velilla. Desde que el gobernador Roy Cooper y su administración comenzaron a flexibilizar las medidas de protección contra el coronavirus, las calles de la ciudad y habitantes de la capital se han vuelto a ver sorprendidos por actos delincuenciales de diferente tipo. Entre estos, las autoridades han identificado un aumento considerable en asaltos a mano armada, tráfico de drogas, hurtos a vehículos, vandalismo y estafas a través de diferentes medios. El fin de semana del 9 al 11 de abril, organismos de seguridad en Raleigh atendieron más de 430 delitos reportados en su gran mayoría a la policía de la capital, incluidos daños a la propiedad, diversos delitos contra otras personas como asalto y compraventa de alucinógenos en diversos lugares de la ciudad. Entre enero y marzo del presente año, se presentaron 4.200 delitos, un promedio casi de 46 por día. Para los próximos días se espera la realización de un consejo de seguridad entre las autoridades administrativas y la policía de Raleigh para establecer nuevas y efectivas estrategias que frenen la delincuencia que ha venido aumentando en las últimas semanas en la capital. Desde Charlotte, Juan Carlos Velilla para Hola News, edición especial. Y bueno, por otro lado, se conoció la aprobación del presupuesto por parte de la Junta Escolar para el próximo año académico de 1.700 millones de dólares, el cual se va a dividir a la atención de empleados, espacios escolares y estudiantes. Lilia Salgado nos informa. La Junta Escolar de CMS aprobó un presupuesto de 1.700 millones para el año escolar 2021-2022. Los líderes de CMS aprobaron un presupuesto de 1.7 mil millones para el próximo año escolar. Con este plan presupuestario, el distrito escolar dividirá una gran cantidad para invertir en empleados y otra parte para el crecimiento de los estudiantes y el espacio de nuevas instalaciones y fondos para la expansión del programa. CMS también pidió al condado de Mecklenburg más dinero para el apoyo social y emocional de los estudiantes y dinero para el mantenimiento preventivo de las instalaciones del distrito. CMS se reunirá con los funcionarios del condado el 4 de mayo. Reportó para Hola News edición especial, Lilia Salgado. Y continuando con noticias de aquí de Carolina del Norte, nuevas restricciones serán levantadas a partir de mañana. Esto se trata del uso de las mascarillas, así como el número de personas dentro de las reuniones. Es así como se contempla, obviamente, la nueva orden ejecutiva comandada por el gobernador Roy Cooper. Y a partir de las 5 de la tarde de mañana viernes 30 de abril, ya no se requerirá el uso de mascarillas al aire libre en Carolina del Norte. Además, se aliviarán las restricciones de capacidad a las reuniones masivas, de acuerdo a la nueva orden ejecutiva del gobernador Roy Cooper. Las mascarillas seguirán siendo necesarias en el interior, dijo Cooper, mientras que los límites para las reuniones masivas aumentarán a 100 personas en el interior y 200 al aire libre. El gobernador ubicó al creciente número de personas completamente vacunadas en Carolina del Norte para realizar el cambio. Cooper dijo que aproximadamente la mitad de los adultos en Carolina del Norte están parcialmente vacunados, mientras que casi el 40% lo está completamente. La autoridad dijo que la pieza fundamental del éxito son las vacunas, añadiendo que se cuenta con vacunas seguras y efectivas disponibles para todos los adultos en el estado sin costo alguno, que son fáciles de encontrar en muchas ubicaciones diferentes y hay citas convenientes y oportunidades de visitas sin cita. Cooper hizo el anuncio luego de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, flexibilizaran sus pautas sobre el uso de máscaras al aire libre. Los CDC anunciaron que los estadounidenses completamente vacunados ya no necesitan usar máscara a menos que se encuentren entre una gran multitud de extraños. A pesar que las restricciones de usar mascarillas al aire libre se levantarán en Carolina Norte a partir de mañana, todavía hay que seguirlas llevando puestas cuando se ingrese al interior de cualquier establecimiento. Galo Beir, Hola News, edición especial.
Y bueno, todos juntos vamos a poder atacar este terrible mal llamado coronavirus. Vámonos con noticias de Carolina del Sur, donde un proyecto de ley fue rechazado por segunda vez. Este permitiría participar en disciplinas deportivas femeninas a estudiantes transgéneros de escuelas medias y secundarias. El comité judicial encargado de revisar nuevamente esta propuesta, bueno, no estuvo de acuerdo, por lo que el referendo fue rechazado con 13 votos a favor y 11 en contra. Un comité en la Cámara de Representantes de Carolina del Sur rechazó recientemente por segunda vez una propuesta que habría impedido que los estudiantes transgénero jugaran en equipos deportivos femeninos en la escuela media y secundaria. El comité de la Cámara votó 13-11 en contra del proyecto de ley. El mismo comité presentó una propuesta similar el 16 de marzo, lo que llevó a los partidos a cambiar un lenguaje introductorio, pero dejar intacta la esencia del proyecto de ley para un segundo intento. Carolina del Sur fue uno de los más de 20 estados que consideraron restricciones en el atletismo o la atención médica que conforma el género para menores transgénero este año. Mississippi y Alabama han promulgado los proyectos de ley y el gobernador de Virginia Occidental dijo que firmará un proyecto de ley en su escritorio. La legislatura de Kansas lo aprobó, pero el gobernador vetó el proyecto de ley diciendo que la medida era un asesino de empleos que daña a los niños. Eso fue parte del argumento en contra de la última propuesta en Carolina del Sur. Los opositores dijeron que el estado podría perder empresas que estén considerando mudarse o expandirse. Dijeron que Carolina del Sur también corría el riesgo de perder torneos y campeonatos importantes, como lo hicieron durante los 15 años que comenzaron en 2000, cuando la bandera confederada se trasladó de la cúpula del Capitolio al césped de la Casa del Estado. El representante John McCravey dijo que su apoyo al proyecto de ley era sobre equidad, justicia y seguridad, porque las niñas podrían perder tiempo de juego, posibilidades de becas universitarias o incluso enfrentar un mayor riesgo de lesiones si se permitiera a los atletas transgénero en sus equipos. 6 republicanos votaron en contra del proyecto de ley en el comité, incluido el representante Mika Kasky de West Columbia, quien dijo que la política de la Liga de Escuelas Secundarias de Carolina del Sur sobre el tema solo se ha aprobado 4 veces y parece funcionar. Esa política también contó con el respaldo de la superintendente de Educación Estatal elegida de forma independiente, Molly Spearman, quien también se pronunció en contra del proyecto de ley este año. Para Hola News, edición especial, Andri Mora. Y en noticias internacionales, en México se ha dado a conocer el escándalo del abuso sexual que involucra al diputado federal Benjamín Saúl Hernández, quien fue acusado por un menor de 15 años, por lo que ya ha sido expulsado del partido de Morena, por supuesto partido al cual él pertenecía. Asimismo, la Fiscalía estudia el caso para solicitar que se le retire el afuero. De esto nos va a hablar Alberto García en vivo desde la capital mexicana. Adelante, Alberto, con la información. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Sin duda alguna, un escándalo este del diputado federal que está acusado de haber atacado a un menor de 15 años y pronto lo podrían expulsar incluso del partido. Veamos la siguiente información. A la que permitieron corromperse, enriquecerse. Un diputado federal fue detenido luego de que un adolescente de 15 años lo acusó de abuso sexual. El diputado Benjamín Saúl Hernández, del Partido Oficial Morena, quedó libre momentos después de su aprehensión por tener fuero constitucional. Lo primero que hizo fue deslindarse del asunto. Es importante aclarar que tras mi detención se procedió a hacer los respectivos exámenes periciales a la presunta víctima, en donde se evidenció que no fue objeto de ninguna agresión, al no existir evidencia pericial alguna, por lo que se determinó dejarme en libertad, toda vez que no incurrí en alguna conducta delictiva. Pero luego de la filtración de un audio donde platica con la madre del niño, se revela la preocupación del legislador de 62 años de edad. ¿Usted sabe que es un delito, un acoso sexual cuando el niño tiene 15 años? Yo tuve el error de habérselo prestado. Pero no es la delegación. Entonces, ¿dónde lo veo, diputado? Aquí en el hotel donde estoy. Ay. Sí. Por lo que usted me diga, fuera de acá, pero llegamos a un acuerdo económico. Yo se lo suplico, sí. Yo se lo voy a pagar con creces. No me destruya. No, imagínese, usted me dice no me destruya y usted quería destruir a un hijo. El niño relata cómo el diputado federal le dio algunas bebidas que le provocaron mareos y así lo llevó a una habitación. Ya no podía, ya estaba mal. Me acuesto y él se va al baño. Ya cuando veo, él sale totalmente desnudo. Entonces yo intento pararme, como para arrimarme, pero ya no podía. De ahí agarró y me bajó mi pantalón hasta las rodillas.
El menor, como pudo, solicitó ayuda de la policía y lo rescataron. El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, justificó que esa acusación ocurrió fuera de su horario de trabajo. No, porque no lo hizo en su función como diputado federal, lo hizo en su vida personal. A raíz de esta situación, otros dos jóvenes también han presentado denuncias contra el diputado Saúl Huerta, por lo que al menos son tres acusaciones más que deberá enfrentar el legislador, quien ya renunció al proceso de reelección en el cargo y además podría ser expulsado del partido de acuerdo con la dirigencia nacional. Reporta desde México Alberto García, Hola News, edición especial. Es el reporte que tenemos. Muy buena tarde. Regresamos con ustedes al estudio. Gracias, mi querido Alberto, con la información desde la capital mexicana. Ha llegado el momento de pasar a la sala de redacción de Hola News, edición especial con nuestra querida Alejandra Gallardo, quien siempre tiene las últimas noticias de lo que ocurre aquí en las Carolinas. Mi querida Alejandra, adelante con la información. ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos en una edición más de Hola News, edición especial. Efectivamente, ya estamos en la sala de redacción. Hemos revisado la información más relevante de último momento y aquí les presentamos los detalles. Los republicanos en la Asamblea General respaldaron un proyecto de ley que aumentaría la elegibilidad y los montos de becas para un programa financiado por el Estado que ayuda a las familias de ingresos bajos y medios a pagar las escuelas privadas. Un juez ordenó un retraso en la divulgación pública de las imágenes de la cámara corporal en el caso de Andrew Brown Jr., el hombre asesinado a tiros por agentes el miércoles pasado en la ciudad de Elizabeth, negando una solicitud de los medios de comunicación para que el video esté disponible de inmediato para la policía. Ya estamos bien informados, regresamos cámaras y micrófonos hasta los estudios de Hola News, edición especial. Que pasen una excelente tarde, nos vemos en la próxima. Gracias Alejandra por la información, nosotros pasamos una pausa y regresamos con más aquí en Hola News, edición especial. Noticiero Hola News, edición especial. Conéctate al Facebook de Estrella TV Las Carolinas para estar enterado de todo lo que sucede. Noticias locales, reportajes, clima y deportes. De lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche. También por Estrella TV, canal 31. ¿Quieres que contemos tu historia? Mándanos tus tips para historias por mensaje de Facebook a Estrella TV Las Carolinas. Hola News, contando tus historias. Nuestra comunidad te necesita a ti. Millones de personas ya se han vacunado contra el COVID-19. La vacuna también es para ti y ya está disponible para todos los mayores de 16 años. Todas las vacunas han sido cuidadosamente probadas. Son seguras, efectivas y gratuitas. Si todos nos vacunamos, podremos estar juntos otra vez. Para abrazarnos. E ir a los lugares que nos gustan. Vacúnate, contamos contigo. Más información en vacunate.nc.gov. Disfruta de la buena música. Música sin comerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaetón. Lo dije yo y jamás suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM. Tu música. Y bueno, yo aquí revisando los comentarios de toda la gente que se conecta al Facebook Live de este noticiero, Hola News Edición Especial. Avanzamos con más noticias. En Columbia, capital de Carolina del Sur, se ha creado un programa de amnistía para que darle oportunidad, obviamente, a todas aquellas personas que tengan alguna cuenta pendiente con la ley por delitos menores, las cuales podrían asistir voluntariamente a partir del 7 de mayo. Y atención, esto para resolver sus casos sin ser arrestados. Andri Mora nos detalla. El Tribunal Municipal de la Ciudad de Columbia ha anunciado que implementará un programa de amnistía. El programa brinda a los ciudadanos la oportunidad de resolver voluntariamente los casos pendientes de manera justa y eficiente, según los funcionarios de la ciudad. Cualquier persona con órdenes de arresto pendientes o cuotas y multas impagas que se presente voluntariamente en uno de los lugares de amnistía tendrá la oportunidad de resolver sus casos sin ser arrestado. Se anularán las órdenes de arresto pendientes y las multas y tarifas tardías se reducirán o se convertirán en servicio comunitario. El programa comenzará el 7 de mayo y estará disponible todos los viernes posteriores del mes de mayo. Las jornadas de amnistía
día se realizarán de 9 de la mañana a 5 y 30 de la tarde en las siguientes ubicaciones. El 7 de mayo en el Tribunal Municipal de la Ciudad de Columbia en el 811 Washington Street. El 14 de mayo en el Centro Comunitario de Busby Strip, 1735 Busby Street. El 21 de mayo en Earlywood Park, 1111 Recreation Drive. Y el 28 de mayo en Transition Homeless Center, 2025 Main Street. Para averiguar si tiene una orden judicial pendiente, visite el sitio del Tribunal Municipal de la Ciudad de Columbia o llame al tribunal al 1-803-545-3166. Para averiguar si tiene tarifas y multas pendientes, llame al 1-803-545-3140. Tenga en cuenta que este programa no incluye la primera infracción por conducir bajo los efectos del alcohol ni los cargos de violencia doméstica de tercer grado. Para Hola News, edición especial, Andri Mora. Por otro lado, atención a toda la comunidad hispana del condado de Cabarrus, eso es aquí en Carolina del Norte. Ahora ya no hay excusas para poder decir no voy a ponerme la vacuna, ya que ir a ponerse la vacuna es mucho más fácil para poder atacar el coronavirus sin excusas. Y es que hay una organización que está planeando un evento de vacunación muy especial y de esto nos habla Juan Carlos Velilla, por supuesto que nos tiene los detalles. En el noticiero Hola News queremos que toda nuestra gente, nuestra comunidad, esté muy informada acerca de la vacunación. Estamos con Sandra Torres, presidente del Puente Hispano, y ella nos trae una información muy valiosa que se viene desarrollando durante todos los jueves, una jornada de vacunación en el condado de Cabarrus. Sandra, bienvenida al noticiero. ¿Cómo le va? Gracias, Juan Carlos. Muy bien. Sí, es importante que la comunidad sepa que estamos haciendo una jornada de vacunación cada 8 días, todos los jueves, en el condado de Cabarrus. Esta es una colaboración entre el Puente Hispano y la Alianza de Salud de Cabarrus, que es el departamento de salud de nuestro condado. Y decidimos unirnos para darle a la comunidad hispana una forma fácil de vacunarse. So, desde el comienzo se pueden llamar a hacer una cita en español. Cuando están en la clínica, todo el mundo los atiende en español. O sea, es una experiencia bien fácil, gratificante. No es el que se tiene que conectar a ningún lado. Simplemente llaman, hacen una cita y ya van a la vacuna. Perfecto. ¿Quiénes son los que pueden ir, Sandra? ¿Mayores de cuánto? ¿Y cuál es el horario que se va a tener los días jueves? Claro que sí. Estamos atendiendo personas mayores de 16 años, eso cuando aplicamos la vacuna Pfizer, o mayores de 18 cuando se aplica la Moderna. Hasta ahora solo hemos aplicado Pfizer y pueden hacer una cita para todos los jueves. El horario de atención es de 3 de la tarde alrededor de 6 de la tarde. Entonces queda claro que hay que hacer una cita previa para poder asistir a esta jornada de vacunación. Sí, y la razón por la cual trabajamos con citas es porque no queremos que una persona espere 2 horas para ponerse una vacuna. Cuando llegan al puente a ponerse la vacuna, las personas por mucho esperarán 20 minutos, si es que es eso, porque tienen que hacer evaluación de papeleo y después ir a la vacuna, pero no es tanto. Entonces, por eso trabajamos siempre con cita. No queremos que haya mucha gente esperando porque no es justo con ellos. O sea, queremos que sea una experiencia agradable. Claro que sí. Finalmente, Sandra, ¿cuál es entonces el número telefónico para que la gente agende su cita? Nuestra comunidad hispana, los que todavía no han vacunado o no han decidido vacunarse. Sí, claro. Pueden llamar al 980-389-0615. Ese es el teléfono del puente, 980-389-0615. Y si no le contestan, porque no tenemos empleados 24 horas, simplemente dejen un mensaje porque siempre les devuelven la llamada. Como siempre, muchas gracias a Sandra Torres, presidente del Puente Hispano, por estar con nosotros y darnos esta información tan importante por estos días como es todo lo que tiene que ver con la vacunación. Gracias a ti. Cero excusas de no ponerse la vacuna. Todos, si todavía no lo ha hecho, a vacunarse. Como Suja, que ya se vacunó. La bella Suja nos tiene la información del clima. Adelante, Suja. Muchísimas gracias, un placer enorme poder estar nuevamente con ustedes a través de Hola News edición especial, que por supuesto siempre viene cargado de información sumamente importante para toda la comunidad latina. Yo ya listo para darles el reporte climático y de esta manera usted organiza su día. Mañana viernes 30 de abril en la ciudad de Charlotte contaremos con formaciones de chubascos durante el día. Mantenga su impermeable a la mano. Las máximas se elevarán a los 76 grados, las mínimas estarán en los 52 grados. Los vientos se estarán desplazando del oeste al noroeste de 10 a 15 millas por hora y contaremos con un 52% de humedad.
Por la noche, en la ciudad reina se espera un cielo prácticamente cubierto. Y nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde este viernes de igual forma se esperan formaciones de chubascos durante el día. Las máximas 85 grados y contaremos con mínimas de 61 grados. Los vientos se estarán desplazando del oeste al suroeste de 10 a 20 millas por hora y contaremos con un 61% de humedad. Por la noche, en la ciudad de Charleston se esperan formaciones de chubascos a primera hora. Ese es el pronóstico del clima detallado para el día de mañana y de esta manera usted se vaya organizando. Por supuesto, quédese conectado con Hola News, edición especial. No le cambie. Gracias, Bea Suja. Obviamente estamos conectados y nos vamos a continuar conectando, pero ahora con los deportes. Ya llega el Capitán Gato en la historia, detrás de la historia de los deportes. Adelante, Capitán. La Liga MX llega a su última jornada regular y ahora, como dicen por allá, se pone bueno en mole porque hay liguilla. Recordemos que son 12 los equipos que califican directamente a la siguiente ronda. 4 de ellos, primero hasta el cuarto, descansan y los otros pelean un boleto para acceder a la siguiente ronda. Chivas, merced a tercer triunfo consecutivo, como Lázaro despierta y le dice anda, y Chivas anduvo. Bucetich buscó por todos lados y de todos los medios cambiar su formación, cambió su estilo de juego y la neta es que Chivas ya está numéricamente, matemáticamente dentro del liguilla. La neta es esta. Yo soy Chiva, lo sabe todo el mundo, pero no soy Chiva, hermano. Yo reconozco que el equipo no está como para ser campeón, pero sí me parece que los elementos que tiene jóvenes, si se van llevando de la mano, pueden llevar este equipo al siguiente nivel. Niños pueden pasar 8 minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse 2 minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. 2 minutos, 2 veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Somos hispanos, somos guerreros y juntos podemos combatir al coronavirus. Cada uno tiene que hacer su parte. Cada uno tiene que aportar su granito de arena para crear la montaña que lo detenga. Mantén la distancia física, pero estemos más unidos que nunca. Ya sabemos que la higiene lo mata. Tus manos limpias lo detienen. Quédate en casa. Disfruta tu familia. Trabajaste mucho para tenerla. Hay que hacerlo por los más chiquitos, por nuestros padres, por los que más quieres, por los que no conoces y por los que menos tienen. Cuida de los demás. Preocúpate porque el otro esté bien y tendrás a todo el mundo cuidando de ti. Juntos, sí se puede. Hola News. 15 años siendo parte de tu historia. Gracias por dejarnos acompañarte día a día como tu periódico favorito y fuente de información. Gracias por tu confianza. Y ahora, sabemos que has evolucionado y queremos seguir siendo parte de ti. Por eso, nosotros también evolucionamos, honrando nuestra sólida herencia de informes de noticias, combinado con historias de éxito, estilos de vida, liderazgo y comunidad. Te presentamos el nuevo Hola News, ahora regional. Encuéntranos en el mismo lugar, en las Carolinas y el norte de Florida. Porque el cambio lo inspiras tú. Hola News, contando tus historias. Seguimos con más información. La ley del Real ID ha sufrido una nueva extensión
para que entre en vigor. Por supuesto que se trata del documento legal que necesitarían portar las personas para poder viajar en avión dentro de aquí de los Estados Unidos. Y es que se ha reportado que varios estados, entre ellos Carolina del Norte, no están listos para aceptar dicho documento y, por supuesto, bien dicho, dicho requisito. Galo Ver tiene los detalles. La fecha límite para que se implemente la ley del Real ID, una identificación con estándares federales para abordar vuelos nacionales, se ha extendido hasta el 2023 debido a la pandemia. Así lo anunció el Departamento de Seguridad Nacional. La aplicación de la medida, que requiere que todos los viajeros mayores de 18 años presenten una identificación Real ID en los vuelos nacionales, comenzará a partir del 3 de mayo de 2023. La fecha de implementación de la ley de modernización de Real ID se ha pospuesto varias veces. Hasta hoy, el plazo era el 1 de octubre de 2021. Aunque la regulación fue creada en 2005 para garantizar la identidad de los viajeros a la luz de los ataques del 11 de septiembre de 2001, los 50 estados requirieron de más de una década para implementar la identificación que contará con todas las medidas de seguridad. El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que los 50 estados, el Distrito de Columbia y 4 de los 5 territorios cubiertos por la ley ya cumplen con los estándares de seguridad y emiten licencias de conducir y tarjetas de identificación que cumplen con los parámetros del Real ID. El problema es que muchas de las agencias estatales que tramitan el Real ID, como por ejemplo en Carolina del Norte, han extendido el plazo para renovar las licencias debido a la pandemia de COVID-19. Actualmente, solo el 43% de todas las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas cumplen con el Real ID en todos los Estados Unidos. Galo Beir, Hola News, edición especial. Por otro lado, el Consejo de la Ciudad de Charlotte, aquí en Carolina del Norte, acaba de aprobar el presupuesto de $25 millones para 14 proyectos de viviendas que estarían al alcance de las comunidades menos favorecidas. Juan Carlos Velilla nos tiene la información. Tras la llegada cada día de muchas personas y familias a la Ciudad Reina y su área metropolitana, adquirir una vivienda en Charlotte se ha vuelto una pesadilla para muchos. Ante este drama casi cotidiano, el ayuntamiento de la ciudad votó a favor para utilizar aproximadamente unos $25 millones del Fondo Fiduciario de Vivienda para destinarlos a ejecutar nuevos proyectos de renovaciones de casas o apartamentos. De esta manera, el Consejo de Charlotte quiere brindar más oportunidades a personas o familias que no pueden contar con un hogar digno. Estoy muy emocionado con la votación a favor de estos proyectos, expresó Malcolm Graham, concejal de la ciudad. Cabe destacar que la ciudad de Charlotte se ha asociado con la Corporación de Apoyo a Iniciativas Locales, conocida como LICS, una de las organizaciones nacionales de desarrollo comunitario más grandes del país, que apoya proyectos para revitalizar comunidades y brindar mayores oportunidades económicas a los residentes. La gente está muy desesperada. Hemos tenido que ubicar a personas literalmente en otros estados y condados porque no había opciones, manifestó Judy Brown, defensora de vivienda. Se espera que estos proyectos se empiecen a ejecutar lo más pronto posible. Desde Charlotte, Juan Carlos Velilla para Hola News, edición especial. Muchas gracias, mi querido Juan Carlos, por la información. Y nosotros llegamos al final de este noticiero. Tenemos una cita muy importante mañana aquí en Hola News, edición especial. En nombre de todo el equipo, de verdad les agradecemos una vez más, su servidor y amigo Alex Ruiz. Muy agradecido y muy agradecido.